Se imaginan disfrutar de este apartamento desde un euro. Ellos pujaron con 65 y se lo han llevado por debajo de los 100 que cuesta una sola noche. Son subastas de ocio y viajes, un nuevo método para hacer aún más competitiva la oferta turística. Aquí el precio lo marca el cliente. Ese es el techo. Eso quiere decir que bueno que hay adjudicaciones que se han realizado desde dos euros para un partido España Finlandia. Esta plataforma de ocio y viajes se estrenó hace dos meses con la subasta online de dos entradas para el Real Madrid-Barça y una noche de hotel por solo 150 euros. Eh, nos abre un mercado de último minuto, eh, aquellas unidades que están vacías y que se van a quedar vacías, que lógicamente antes que sean la vacía es preferible ocuparlas. ¿no? Con este gesto Juanma pudo ver a su equipo con un presupuesto ajustado. Puse 99, me parece un precio muy, muy razonable para dos entradas para el Madrid-Beti. Y aparte, creo que ta tenía también dos tours por el Bernabéu y me lo llevé. Se busca por un lado el tema del precio, pero también lo que es la exclusividad o ese intangible que tiene que hoy no haya entradas, por ejemplo, para el concierto de Bruce Springsteen, tira mucho también. Y por eso estas usuarias se animaron a pujar en cuestión de minutos por las dos únicas entradas que quedaban. En esta web solo hay que registrarse. Pujar es gratis, excepto si usted es el ganador. De esta manera se crea una nueva fórmula para hinchar el salvavidas del sector turístico.